Hello, good morning. Good afternoon. ¿Tienen cámara, chicos, por favor? Por supuesto, pues el límite va a ser 3 minutos. Rodríguez Ortiz Parón. Activen cámara, por favor. And well, hello for everybody. How are you today? Fine. Okay. Well, these are the two idioms for today. The first one is break the ice. Break the ice is like to attempt to become friends with someone. So for example, if you are new, yeah, in the school or in your work, yeah, you have to break the ice with the rest of your classmates, yeah? It's like to making a joke or something like that to do this. Example, he made a weird joke to break the ice. So what do you think is break the ice? Romper el hielo. Muy bien, romper el hielo, y lo utilizamos cuando queremos
expresarnos con alguien que no conocemos, ¿sí? Y lo hacemos mediante algún juego, alguna broma, algún chiste o algo por el estilo. Second one is pay someone back in his her own coin. This is to you treat him or her in the same way he, she treated you. For example, if I hit someone in the face, yeah, boom, and the other one is going to hit me in the face too. So he is paying in his own coin. Or for example, if I lend you some money, don't know, maybe 2,000 pesitos, yeah. I say, okay, I'm gonna lend you this, and the next week you lend me 2,000 pesitos. Oh, thank you. This is good. So you pay with your own coin. So what do you think is to pay back in your coin or in his coin or her coin? What do you think is this? Pagarle con la misma moneda. Muy bien. Pagarle con la misma moneda. ¿Y esto se refiere a qué? ¿A qué hace referencia esta expresión? Devolverle lo que hizo a alguien. Muy bien, devolverle lo que le hizo a alguien, ya sea algo bueno, algo malo, un golpe, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pagamos con la misma moneda es cuando le devolvemos eso mismo que nos hizo, ya sea un favor, ya sea algo malo, no sé, pero se lo devolvemos a la otra persona o nos lo devuelven a nosotros. ¿Bien? Well, we are going to start a new topic for today. We're going to continue searching and seeing the modal verbs. But in this case, we have the modal verbs must and should. You know, you have seen have to before, but it's important to know that must, have to, and should are really similar because you can use must or should to make recommendations, and you could use must and have to for obligations. First of all, what is a modal verb? So a modal verb is a type of auxiliary verb that is used to express ability, possibility, permission, or obligation. Let's go to see the modal verb should. Should, we use the modal verb should for giving an advice or recommendation in a formal way. For example, if you want to lose weight, you should do exercise. Or if he should read more. Bien, ¿qué traduce esto? Si quieres perder peso, deberías hacer ejercicio. O él debería leer más. Entonces, este should lo usamos básicamente para dar un consejo o hacer una recomendación formal a otra persona o que otra persona nos la haga a nosotros. Prácticamente o básicamente este should traduce como deberían. Perdón, es que hay mucho ruido acá. Bien. The negative form of should is should not or shouldn't. For example, John shouldn't go to work if he is sick. John no debería ir a trabajar si él está enfermo. By the other hand, we have the interrogative form. That is, should I go to the doctor? ¿Debería ir al doctor? The other
modal verb for today is must. We use must to give commands or expressing obligations. Usamos must para dar instrucciones o hacer, mandar a alguien a hacer algo o para expresar obligación. Por ejemplo, you must do your homework if you want to get a good grade. Debes hacer tu tarea si quieres obtener una buena nota. O, she must eat fruits and vegetables. Ella debe comer frutas y vegetales. The negative form of must and must not is must not or mustn't. Must not or mustn't. Mario mustn't drive if he is drunk. Mario no debe manejar si está ebrio. And the interrogative form is, must I stop smoking? ¿Debo dejar de fumar? And the last one is have to. Yeah, but I'm gonna make this so quickly. The modal verb have to is commonly used to express that an action is created by an external situation. Es comúnmente usada para expresar que una acción es creada por una situación externa. Ya les voy a explicar más, más o menos, que, cuál es la diferencia entre poner have to y poner must. Pero aquí tenemos algunos ejemplos. You have to write the report for tomorrow. Tienes que escribir el reporte para mañana. I had to arrive early because my boss is very strict. Tengo que llegar temprano porque mi jefe es muy estricto. Eso sí es un poco más importante, pero ya lo han visto, aún así lo voy a retomar. En el momento de usar have to, ten en cuenta que la tercera persona, he, she, it, usa has to. Has to. Por ejemplo, he has to travel tomorrow. Él tiene que viajar mañana. Oh, my colleague has to fix the computer. Mi colega tiene que arreglar el computador. Y la forma negativa sería usando do y doesn't. Entonces, María doesn't have to go to work. Today is her free day. O si es primera persona, I don't have to go to work, por ejemplo. Bien. Ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre must y have to? Como ustedes saben, ambos se usan prácticamente para establecer obligación, ¿sí? ¿Obligación de qué? De hacer algo. Pero hay una pequeña diferencia entre decir must y decir have to, ¿vale? Y este video nos los va a resumir bastante. Básicamente, decir must o para usar must, nosotros debemos tener en cuenta que es por una obligación interna. Y have to es por una obligación externa, ¿vale? Pónganle cuidado a este video para comprender mejor este tema. Diferencia entre must y have to. ¿Sí se escucha o no? A ver si no he compartido los sonidos. ¿No se escucha, chicos? No, ¿cierto? No he estado escuchando. ¿Me dicen si se escucha o no? Ya se escucha. ¿Listo? Ok. He must have overslept again. There was a bit of traffic and I couldn't find my toothbrush. You didn't brush your teeth? No, I did brush my teeth. Ah, okay. Mientras que Philip estaba parando la alarma y quedándose un ratito más en la cama, yo he estado investigando.
Y creo que por fin entiendo cuál es la diferencia entre must y have to, ¿vale? Así que si te parece, voy a explicártelo, ¿vale? Y okay. Me confirmas si estoy en lo cierto. Right, okay. ¿Sí? That sounds good. Yeah, perfect. En primer lugar, creo que se usa must cuando hay una obligación, pero esa obligación es interna. Es una obligación que viene de ti. Es algo que sabes que debes hacer, ¿vale? Pero que nadie te está pidiendo que hagas. Sí, sí. Yo diría, I must clean this house si yo me siento como mi casa está muy sucio y quiero limpiarlo porque me da mucho asco. It's a pigsty. ¿Cómo se dice a pigsty? Una pocilga. Es una obligación que me pongo yo. ¿Vale? Ya, yeah. Ok. Y entonces have to también es una obligación, pero en este caso la obligación viene de fuera, es externa. Hay alguien que te está pidiendo que hagas algo y realmente no te apetece demasiado hacerlo, y en el caso de no cumplir con esa obligación va a haber consecuencias. Sí, yo diría I have to clean this house today si alguien me ha dicho que viene una visita y alguien me ha obligado a limpiar la casa. Uh-huh. Por ejemplo, si Isabel me dice que viene la suegra, María. El algodón no engaña. Si nos puedes dar otro ejemplo. Ok, por ejemplo, I must visit my grandmother this week. ¿En qué situación dirías I must visit my grandmother this week? Por ejemplo, si no la he visto desde Navidades, uh-huh. ¿No? Y tú diría, te sientes como sí, que quieres verla, realmente, ¿no? Realmente quiero verla, siento que tengo la necesidad de ir porque ha pasado mucho tiempo, ¿no? ¿Y cuándo dirías entonces, I have to visit my grandmother this week? Uh-huh. ¿En qué situación? Pues, por ejemplo, si tu abuela te ha llamado y te ha dicho, oye, Isabel, quiero que vengas hoy por la tarde a traerme mis galletitas preferidas, por ejemplo. Es una obligación externa, ¿no? Sí. Si no vas, va a haber consecuencias. My grandma will be upset if I don't bring her favorite biscuits. Debería mencionar que no es todo negro y blanco, black and white. ¿Ah, no? En inglés decimos black and white, not white and black. Hay muchos casos en los que puedes usar los dos. Por ejemplo, imagínate si estás en tu clase de inglés y tu profe lleva su jersey al revés, inside out, dirías a tu compañero, we have to tell him, or we must tell him. Se puede usar los dos. That's good. All right, well, thank you for... No, pero espera, que quedan otros puntos que he anotado y que quiero que me confirmes. A ver, no todo va a ser tan fácil en esta vida. Sorry. That's very rude. Okay. Vale, mira, must se suele utilizar al hablar de normas o leyes, como en los aviones, ¿no? Cuando te subes a un avión, los azafatos que te dicen por el megáfono. Los azafatos suelen decir, all electronic devices must be turned off during takeoff and landing. No usarían have to en esta situación. Vale, danos algunos ejemplos más, por favor. Por ejemplo, students must wear blue socks. Dogs must be kept on a lead, or passengers must wear seatbelts. También he visto que must se puede utilizar para dar recomendaciones, ¿no? Is that right? That's right, yes. Mm-hmm. Por ejemplo, si tu amigo tiene la vista un poco cansada y necesita ir al oftalmólogo. ¿En inglés? The optician. Pues le puedes decir, you should go to the optician and get your eyes checked. Pero si ves que tu amigo está tan ciego como un murciélago, as blind as a bat, pues le dirías, you must go to the optician. If you don't, you're going to have an accident. It is a must, ¿no? It is a must. Se utiliza mucho. Yeah. If you go to London, try fish and chips. It is a must. It's a must. O otro ejemplo, you must read this book, it's fantastic, it changed my life. Or that film is a must see. Yeah? Or this book is a must read. Mm-hmm. Okay. El último punto, ¿vale?, que tengo para must es que must
se utiliza para hablar de posibilidades, ¿no? Pero son posibilidades que son casi seguros, 100% seguros o casi seguros. Por ejemplo, ¿dónde está Isabel? Si no está en casa, she must be shopping. No, at the gym. Si ves a alguien que está conduciendo un cochazo descapotable, a convertible car, dirías, wow. ¿Qué dirías? He must be rolling in it. He must be rolling in it. Tiene mucha pasta. Yes. Si alguien te cuenta algo muy sorprendente, le dirías, you must be kidding. You must be kidding. You must be joking. Si sales por la mañana y todo está mojado, ¿qué dirías, Isabel? It must have rained last night. It must have rained last night. Exacto. Okay, crystal clear. Thank you so much. Vamos a... ¿Siguen ahí? Hello? Are you there? This answer? Okay. Okay, what you have understood about this? You have to use must and have to in different ways, no? Tenemos que usar must y have de diferentes maneras, ¿no? ¿Cuándo se usa must y cuándo se usa have? ¿Cuál es la diferencia principal? Cuando hay una obligación que must es cuando usted quiere hacer una obligación interna y es para... ¿Eso, Gabriela? Y... para la obligación externa. Isabela también. Sí, 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 sí. Cuando hablamos de obligaciones, usamos must y have to. Pero cuando es una obligación externa, usamos have to porque viene de alguien más, algo que nos impone. Mientras que must lo usamos cuando nosotros debemos hacerlo porque es un deber de nosotros. ¿Listo? Igualmente, también pueden ser algunas veces intercambiables. También usamos must cuando se refiere o cuando nos quieren dar a entender acerca de reglas generales en un espacio como, por ejemplo, el colegio. ¿Sí? ¿Ustedes qué reglas tienen? Díganme una regla. ¿También el uniforme? Los estudiantes deben usar uniforme. ¿Cómo se diría entonces? ¿Cómo se diría entonces? Los estudiantes deben usar uniforme. Usar se dice wear. A ver, ¿cómo se dice, chicos? Ya ustedes tienen la clave. ¿Cómo es? The students should wear uniform. Bien. Students must wear uniform. ¿Listo? Porque es un deber para con el colegio. Igual que cuando... digamos, están las normas de tránsito. Y hay un letrero que dice 60. Entonces, tú debes manejar a 60 kilómetros por hora. You must drive at 60 kilómetros per hour. ¿Listo? Es un deber con las reglas, ya sea del colegio o leyes generales. Por otro lado y por último, must también lo podemos usar cuando creemos que es algo 100% real o 100% verdad, ¿sí? Cuando, por ejemplo, decimos, bueno, ¿qué pasó ayer que no hay internet? Debe ser la lluvia. It must be the rain. It must be the rain. Es porque algo es casi que seguro para nosotros decirlo. ¿Por qué no vino Gabriela a darme ayer? ¿Por qué no vino Gabriela? Es un ejemplo. She must be sick. Ella debe estar enferma. ¿O por qué no vino hoy? She must be sick. Ella debe estar enferma. ¿Listo? Algo como por el estilo. Alguien que no haya venido hoy, por ejemplo, Álvarez.
Álvarez no vino hoy. Entonces, ¿por qué no vino Álvarez hoy? Él debe estar enfermo. Lo dirían entonces como he must be sick. ¿Listo? Vamos a hacer algunos ejercicios acá como ejemplos para saber si comprendieron bien la temática. Estos mismos señores de acá tienen algunos ejercicios para repasar. Consolidar todo lo que hemos aprendido en un poco de práctica, ¿no? Ok, vale. Okay. Pues me voy a poner las gafas porque no veo tres en un burro. I don't see three in a donkey. Ok, let's begin. Ok. I get up early tomorrow. I have a business meeting with... I get up early with... tomorrow, I have a business meeting with my boss. What would you use? Must or have to? Chicos? Must. ¿Es una obligación interna o externa? Según lo que dice acá, ¿es una obligación externa o interna? Depende de eso, pues colocamos must o have to. Entonces, ¿de qué se trata? Es externa, creo. Ah, bueno, entonces cuando la obligación es externa, cuando no la imponen, ¿qué usamos? ¿Must o have to? Have to. Bueno, entonces miremos a ver cómo nos queda. My boss. Have to. Yes. Definitely. Default. Yes. Yes, of okay. course. Siguiente. To. Judging by her accent, she... Judging by her accent, she be Spanish. What would you use in this sentence? Must or have to? Must. Muy bien. ¿Por qué? Es una posibilidad. Enterrado. Es una posibilidad que puede ser. Ah, no. Es más que todo una posibilidad, ¿no? No, aquí no es tanto obligación, sino una posibilidad de un 98-99% de que así sea. Entonces, juzgando por su acento, ella debe ser española. She must be Spanish. Be Spanish. Judging by her accent, she must be Spanish. Hombre. Yo también tengo que mejorar mi acento. Y ahora imagínate que quieres decir, ayer tuve que ir al dentista. ¿Cómo se diría entonces, ayer tuve que ir al dentista? Have to. Muy bien, pero tengamos algo en cuenta y es que normalmente nosotros cuando estamos hablando de pasado no usamos los verbos modales. Es decir, que en este caso, si estamos hablando de had, que me dolía en pasado, la muela del juicio. O sea, no es decir yo tengo que ir al dentista, ayer tengo que ir al dentista, sino ayer tuve que ir al dentista. Eso sería el pasado del verbo your have. Wisdom tooth. So yesterday I had to go to the dentist. Y ese have estaría obviamente en pasado, así de esta forma. Yo tuve que ir. Mm-hmm. Exactly, porque had to. Porque más no tiene forma pasada, ¿no? Es un modal verb. Exacto, muy bien. Okay, siguiente. You come and visit me in Barcelona this year. You come and visit me this year. ¿Qué sería eso? ¿Una obligación externa o una especie de recomendación? La recomendación, profe. Muy bien. Si es una recomendación, en ese caso utilizaríamos... ¿Qué utilizaríamos? Must. Muy bien. ¿Algo que dirías a tu mejor amigo? Yeah. You must come and visit me in Barcelona this year. Yes. ¿No? I got caught speeding. ¿Qué es speeding? Pasando el límite de velocidad. And now I... I got caught speeding. And now I pay a fine. Una multa. Fui capturado pasando el límite de velocidad y ahora yo
pagar una multa. Entonces, ¿obligación externa o obligación interna? Externa. Entonces usamos have. Muy bien. Have to pay a fine. I have to pay a fine. Yeah. Very good. Es una obligación externa impuesto por el gobierno, ¿no? Yeah. Perfect. La policía. Siguiente. Student. Students arrive on time for class. What would you answer in this question? Students arrive on time for class. ¿Qué colocarían ustedes acá? Must. ¿Por qué? Es una recomendación. Aparte de que es una recomendación, acuérdense que usamos must para todo lo que son reglas, leyes, normas, etcétera, ¿listo? Students must arrive on time or for class es una regla. ¿Bien? Arrive on time for class. Students must arrive on time for class, porque es una norma del colegio, ¿no? Exacto. Uh-huh. You see our other videos. You see our other videos. Ver nuestros otros videos. ¿Recomendación o obligación externa? Recomendación. Muy bien, por tanto usamos. Must. Muy bien. You must see our other videos. You must. They're gonna do wonders for your English. You must do it. It is a must to watch all of the Amigos Ingleses videos. Bueno, los muy antiguos no, porque estamos muy feos, ¿vale? Pero los Ok, listo. ¿Qué tal quedó la temática hasta ahora explicada? Bien. Must have to. Sobre todo must y have to. Bien. ¿Recuerdan que era should? ¿Y para qué se usaba? ¿Qué era el otro que íbamos a utilizar? ¿O ya se les olvidó? Creo que era también para recomendaciones, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Should. Se escribe, que se escribe como should, pero no lo vayan a confundir. Es should. Es básicamente la traducción de la palabra deberías. Deberías. Tú deberías. Y se usa para una recomendación muy formal. ¿Listo? Vamos a hacer algunos ejercicios ahorita con esto. Primero que todo vamos a usar el should. Para irlo repasando y luego vamos a ver el should y el have to, el must y have to comparados. ¿Vale? Entonces, un momento. Bien, esto no les voy a dar el link porque por ahora no va a ser tarea, sino solo repaso. Bien, entonces vamos a colocar should or shouldn't. ¿Deberías o no deberías? Para los diferentes casos que nos muestren acá, ¿listo? Acá hay unos verbos que podemos usar como repaso. Entonces, en el primer caso dice, you some exercise every day. Entonces, ¿qué sería la recomendación? ¿Deberías o no deberías? Deberías. Bueno, ¿qué verbo usarían ahí? De todos los que se encuentran acá, ¿qué verbo usarían? No, mentiras, no sé. Pues pongámonos a ver, ¿no? Tú, algo de ejercicio todos los días. Fumar algo de ejercicio, visitar, lavar, dormir, usar, ir, cepillar, comer, mirar, beber, jugar o hacer. Eso es lo que nos toca colocar acá. Listo. Entonces, you should do. You should do. En este caso, miramos la imagen y you to bed late. A la cama tarde. Entonces, should or shouldn't? Shouldn't. Muy bien. Shouldn't. No, tú no deberías. Y para decir ir a la cama tarde, ¿qué verbo colocamos? Go.
Bien. Entonces, you shouldn't go to bed late. No deberías ir a la cama tan tarde. Vamos acá con este de la chica que está acá. Entonces, you five fruits and vegetables every day. Entonces, ¿debería o no debería? Debería. ¿Y qué verbo le colocamos? Eat. Claro, muy bien. You should eat. Tú deberías comer 5 frutas y vegetales todos los días. Esta acá dice, you too much alcohol. Drink. Muy bien. You shouldn't. Y de verbo le vamos a colocar, muy bien, el verbo drink. Tú no deberías beber mucho alcohol. En este caso, you too many sweets. Smoke, brush, visit, eat, wash, wash, what? Drink. Eat, muy bien. Entonces, should o shouldn't? Shouldn't. Shouldn't, porque es una recomendación que para algo que no debería hacer. You shouldn't eat too many sweets. Por acá. You, your teeth after every meal. Should brush. Muy bien, should. Y completamos con brush. You should brush. Tú deberías cepillar tus dientes antes de cada comida. Dice por acá también, you, your hands before every meal. Should wash. Should wash, muy bien. You should wash. Tú deberías lavar tus manos antes de cada comida. You should, or you shouldn't, 8 hours every day. You should or shouldn't? Shouldn't. Sleep. You should sleep 8 hours every day. Tú deberías dormir 8 horas todos los días. No sé, es como lo más recomendable, ¿no? Dormir 8 horas al menos. La siguiente dice, you, your coat in winter. Muy bien, tú deberías. Y para decir el verbo usar, ¿qué, cuál utilizamos? Ahí. ¿Dónde está el verbo usar? Wear. Muy bien, wear, wear. You should wear. Tú deberías usar tu saco en invierno. Y por último, you dentist once a year. You should go to the dentist once a year. Vamos a dejar hasta acá. Vamos a la pausa activa y ahorita volvemos con más ejercicio. ¿Listo? Ya nos vemos. Vayan a la pausa activa. Come on. Venga.